Primero, antes de cualquier, mandamos la nota con la voluntad ya de iniciar el diálogo, pero conocer un poco las condiciones en que es ese diálogo, dónde sería, cómo sería, para poder proceder, después ya iniciar las conversaciones de ese diálogo preliminar. ¿Y les interesa a ustedes, están de acuerdo en que la Iglesia sea mediadora? Mire, nosotros hemos estado de acuerdo que haya distintos órganos y particularmente las universidades públicas, la Iglesia. Creo que habrá que tener algún criterio técnico, tal vez el Estado-Nación, para ver un poco los contextos en que pueda desarrollarse un diálogo fructífero. ¿Les gustaría que estuviera el Estado de la Nación en esa negociación? A mí me parece que es importante tener un criterio técnico, cuáles son la situación del país, que no sea ya como una instancia a la que uno pueda solicitar en algún momento para que las partes tengan confianza, solicitar los números, los impactos presupuestarios, porque al final de lo que se trata es de resolver también el problema fiscal que enfrenta el país y evitar a toda costa una crisis.